Hola todo el mundo, soy Kasia Turú y hoy tengo una entrevista especial con Luis, que también es mi alumno del curso, pero nos pudimos ver en la vida real en San Petersburgo y ahora hablaremos un poco sobre su experiencia acá, porque está viviendo acá en Sochi y vino unos días a San Petersburgo, donde estoy viviendo yo, sí, y nada, que puchem govorit по-русски тоже, sí, hablamos ruso un poco y conoceremos a su novia Dasha, que viene de Rusia. Hola, mi nombre es Luis. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Actualmente me dedico a eso, soporte técnico. Actualmente vivo en la ciudad de Sochi, Rusia. En este momento nos encontramos en Rusia. Estamos a 21 grados. Menos 21 grados, hace mucho frío afuera, pero se puede vivir. Normalmente vivo en la Ciudad de México. Ahí nací, mexicano totalmente. El primer contacto que tuve con Rusia fue en el 2018. Decidí venir con mis amigos para el Mundial, entonces fue el primer contacto que vine. Yo pisé tierra en Rusia y definitivamente me enamoré de la ciudad. La primera ciudad que visitamos fue Sochi y yo quedé maravillado con ella. Y después de eso, regresamos a México y mi familia vio todos los documentales en la tele sobre el Mundial. Mi abuela en particular y mi mamá. Entonces ellas me dijeron, oye, ¿qué tal si vamos? Y fue, pues sí, obviamente. Pero lo dijeron en tono de broma. Y después fue una coincidencia, dijeron, vamos, y regresamos a Rusia. Esa fue por qué regresé. Y obviamente porque quería verla de nuevo. Desafortunadamente no la pude ver en ese, pero nosotros seguimos hablando por Instagram. Nosotros nos conocimos, hablamos en Instagram. Ajá. Y yo regresé a Rusia nuevamente para verla, solo a ella. Ese viaje sí solo fue para estar con ella. ¿Qué idioma hablaron desde su principio? El primer lenguaje que tuvimos fue sonrisas, nada más. Nos pedimos una foto, ella me pidió una foto y yo, tú pidiéndome una foto, debería ser al revés, tú estás hermosa, debería yo pedirte la foto. En el estadio, la vi, salimos, no, de hecho no hablamos esa vez, pero coincidencia, saliendo del estadio me la volví a encontrar y empezamos a hablar. El primer idioma que hablamos, ella habla inglés. Francés, entonces fue como coincidencia de pequeñas palabras. Nuestra conversación siempre fue en inglés y por Instagram siempre continuamos hablando inglés. De hecho, yo todavía no tenía contacto con el idioma ruso a ese momento. ¿Dasha, tú hablas español? ¿No? She's trying. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estamos aprendiendo. ¿Y qué pensaste cuando lo encontraste por primera vez? Por primera vez nos conocimos en el estadio. Yo lo vi entre un montón de gente y le pedí sacar una foto conmigo. ¿Y por qué? Él tiene una carisma. Su mirada se destaca. Estaba muy brillante. Eso me gustó mucho. Y quería guardarme estas emociones como recuerdo. Y después nos encontramos por coincidencia en el camino al tren y por mucho tiempo seguimos hablando, conversando. Resultó que él es una persona muy interesante, muy educada. ¿Qué hacías en el estadio ahí? Yo era una voluntaria. ¿Y te gusta el fútbol entonces? ¿O era más para practicar los idiomas? Bueno, quizá más los idiomas, porque les ayudaba a traducir cosas. Sí, como asistencia en el estadio. Y yo no me esperaba para nada que un encuentro así casual y va a durar tanto y que se convierte en algo más grande que eso. Bueno, bien. ¿Qué opinas? ¿El hecho de que Luis hable ruso un poco es importante o no? Sí, creo que es muy importante. Yo estoy aprendiendo español un poco para hablar con sus papás. Él está aprendiendo ruso para hablar con mi familia. Para él es muy importante. ¿Y qué crees? Si él, por ejemplo, no hablara inglés y solo él habla español, tú hablas ruso, ¿crees que podrían tener una relación parecida o sería imposible? Si no hablaras inglés o francés, aprenderíamos nuestros idiomas más rápido. Tengo un par de preguntas de los seguidores. Sí, y básicamente tiene que ver con Rusia, bueno, con también tu experiencia con Dasha. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando llegaste a Rusia por primera vez? Estereotipos. ¿Sí? Siempre pensé, voy con una mentalidad de Rusia que es como yo lo veo en las películas, como te lo cuentan en los libros.
yo no sabía mucho, la verdad. Yo empecé a ver documentales, a acercarme un poquito a la historia. Cada vez que viajo a un país, leo tantito para tener como la cultura, las palabras básicas, salida, entrada, cosas para poder vivir el día a día, sencillas. Mi primera impresión, yo llegué, te dije al principio, yo llegué impactado. Me impactó mucho llegar a Sochi, el idioma, que la gente no era seria. O sea, con nosotros, al oír que éramos extranjeros, y como traíamos sombrero, bueno, siempre nos sonreían mucho. Entonces fue como un impacto, hey, sí sonríen, sí son amables con nosotros, no es como nos decían. O sea, todo empezó a cambiar. Y empezó a cambiar progresivamente, o sea, todo a mejor. O sea, siempre es la ciudad, la arquitectura, el idioma, todo es interesante. Entonces ese fue lo primero que yo pensé. Me cambió la forma, o sea, de cómo yo llegué pensando a cuando ya estaba ahí, a la semana, a las 2 semanas de haber estado en Rusia, totalmente cambió mi mentalidad sobre el país, sobre las personas, sobre la cultura. Todo es muy diferente ya viviendo aquí. Normalmente siempre vemos los lugares a través de los ojos de alguien más, pero siempre es mejor verlos a través del tuyo para tener o hacer tu propia opinión del país o de la ciudad, y en este caso de las personas rusas. ¿Qué opinas si Rusia está tan lejos y todo el mundo está como asustado para ello? Yo pensaba lo mismo. Yo jamás me imaginé poder ir a Rusia. Es como, está del otro lado del mundo, siempre hace frío. Siempre te quedas con esos estereotipos que te marcan en las escuelas, ¿no? Está muy lejos, no se puede llegar. Pero es muy sencillo. O sea, en el sentido de se puede hacer. No, obviamente no es como de un día al otro. O sea, a mí me cuesta 3 aviones llegar a verla, por ejemplo. Pero se puede. O sea, si lo quieres, normalmente se puede. Es más, si lo quieres, se hace. Si no quieres, si no estás interesado, más bien, no se hace. ¿Preguntaron cuánto costó el viaje? Yo creo que lo más caro es el vuelo a Europa, pero les puedo decir, si quieren venir a Rusia desde México, Aeroflot acaba de, no por comercial ni nada, pero acaba de abrir la ruta Cancún-Moscú. Entonces ahora es mucho más sencillo. Antes teníamos que ir a Europa, de Europa a una ciudad europea y luego a Moscú. Ahora nosotros tenemos un vuelo directo desde Cancún a Moscú. ¿Y vas de la Ciudad de México a Cancún y de ahí viajas? Ahora. Yo tuve que hacer, si lo quisiera hacer ahora, es así, es mucho más sencillo y es mucho más barato que, por ejemplo, ir México-París, París-Moscú. Más barato. Sí, y mucho más barato. De hecho, se redujo en 50% el costo del viaje. La que sabía si llevan queso ya, ¿no? No voy a hablar de ese tema porque es es complicado. ¿Por qué te gusta Rusia? Ya contestaste, creo, en general, sí. Me gusta por muchas cosas, la verdad. O sea, no solo es ella. La verdad, la arquitectura. Ahorita estamos en San Petersburgo. Para mí es la ciudad más bonita en la que he estado, honestamente. Para mí es la ciudad que tiene absolutamente todo. Las personas, la arquitectura, la historia de Rusia, todo está aquí. Se me hace maravillosa esta ciudad. Voy a hacer así. Y por cierto, ahorita estamos a menos 21 grados sí, afuera. Tú tenías tanto miedo, siempre me escribía que, tanto frío. No, sí, sí se aguanta. O sea, yo que vengo de un clima totalmente diferente. Con la ropa, sí se puede estar afuera. Yo también tenía lo mismo, pensaba lo mismo, de no se puede vivir. Y sí, hay gente caminando, yo no lo creía, pero ya hasta que lo vives, obviamente te abrigas, es ropa especial, pero sí se puede estar afuera, sin ningún problema. ¿No te enfermaste por el cambio de clima o algo así? Me enfermé, de hecho, el primer viaje con ella, sí, porque fue demasiado radical el cambio de clima que hicimos en eso. Exacto. Pero si te, digamos, nuestro cuerpo se aclimata, entonces ya estando aquí un par de días, no pasa absolutamente nada. Y bueno, muchas preguntas sobre Dasha, sobre cómo la conociste y nos contaste, sí. Pero en general, como hay muchos estereotipos, ¿no? De la claro. Pareja. Rusas y tal. ¿Por qué se atraen? Sí, bueno, por lo que ella me ha dicho, o sea, es la cultura, más que el físico. Ella estaba muy interesada en la cultura de México ya desde antes. Sí, pregúntale. Ella vio cosas de México incluso antes, vio películas antes de conocerme. De hecho, conocía mexicanos antes de conocerme. Ella estuvo en las Confederaciones también, vino México, de hecho, a su ciudad y conocía mexicanos. Y ella ya había visto cosas de México. Entonces,
Obviamente está el estereotipo de la mujer rusa, es guapísima. Y sí, o sea, hay que ser sinceros, son muy bonitas. Pero no solo es la belleza, o sea, siempre vemos... yo creo que la primera percepción es belleza. Pero va mucho más allá de simplemente ella es bonita, por ejemplo. O sea, ella en realidad físicamente es muy bonita, pero lo que me atrajo de ella fue otra cosa. O sea, fue su carisma, el modo en que se presentó, de los temas que hablamos justo en ese tiempo, que nos conocimos y hasta la fecha seguimos hablando. Eso fue lo que nos atrajo todavía más. Yo conocí muchas niñas bonitas, o sea, rusas típicas. Lo que dices tú, el clásico, hay muchas niñas bonitas en Rusia, pero ya tener una relación con una mujer rusa va mucho más allá de solamente la belleza. Para viajar a otra parte del mundo no vas a dar. Claro, no. Claro, yo no tomo. Es lo que le dije una vez. Yo no tomo 3 aviones solo para estar con una persona por su físico. Va mucho más allá. O sea, va relacionado a lo que ella piensa, sus hábitos, cómo piensa hacia la familia, cómo es con su familia, cómo se comporta. El día a día, el comportamiento del día a día, incluso desde cuando hablamos. Me dice, estoy leyendo este libro, estoy haciendo esto, estoy aprendiendo este idioma, ¿me puedes ayudar a aprender español? Le dije, sí, tú me ayudas a ruso. O sea, cosas que van mucho más allá de tus ojos, por ejemplo. Dasha, ¿por qué los latinoamericanos son atractivos? ¿Por qué te gusta un mexicano? ¿Me gusta un mexicano en específico? Creo que por su positividad infinita, su capacidad de ver las cosas realísticamente, pero como un optimista al mismo tiempo. Su cultura es muy interesante, su historia, los libros. Tenemos un poeta preferido en común, de hecho. Si hablamos de nuestra vida diaria, la verdad es que tenemos muchas cosas en común. Me gusta mucho que nosotros tenemos opiniones parecidas acerca de lo que es bueno, lo que es malo, lo que tiene que ser, lo que no tiene que ser de una u otra forma. Tenemos principios morales parecidos, los valores. Es muy importante. Sí, es algo muy importante. Claro que hay diferencias también. Pero es más de los gustos, la música o algo así. O por ejemplo, lo de Smetana, nuestro producto lácteo. ¿Y qué pasa con la Smetana? Cada vez que vayamos a un supermercado o un café, siempre nos reímos de esos memes en internet que a los gatitos no les gusta la Smetana, y bueno, a él tampoco le gusta. Я люблю мне нравится вид с тобой здесь в Питере с тобой. Мне нравится эта погода. Но это очень холодно сегодня. Сегодня это очень холодно. Минус 21 градус. 21. Но мне нравится вид с тобой. Мне нравится быть с тобой каждый день. Я в Сочи, в Питере, в Москве. В Мексике. Конечно. ¿Cuál es tu nivel de ruso ahora? La verdad no sé, no he hecho un examen propiamente. Yo entiendo mucho de lo que dice. Si me habla en ruso, ya le entiendo un poquito más. El día a día, no sé, por ejemplo, veo una película y entiendo varias frases. No entiendo absolutamente todo y más si hablan rápido. Pero cuando ella me habla lento, entiendo mucho. Eso sí, a mí me cuesta mucho hablar por la pronunciación. O sea, entre más lo repita, mejor me sale. Pero sí me cuesta. Por ejemplo, solo con hola. Здравствуйте, para mí fue una palabra muy complicada al principio. Pero el decirle a ella todos los días, llegaba y здравствуйте, ya me salía un poquito más natural. Entonces yo creo que es la repetición como todo. Pero sí es un poquito más difícil que, por ejemplo, el francés o el inglés. Hay sonidos que no tenemos nosotros. Entonces sí me cuesta. Pero entender, sí se entiende. Llega a entender. Mi pregunta, compararlo con el inglés, porque para mí el español y el ruso como son más parecidos. Pero porque ya aprendí español. Sí, porque ya sabe. De hecho, sí, en cuanto a la gramática, entro a la estructura, es un poquito diferente porque no tienen ser o estar. Eso me costó a mí mucho. Pero es... quitando eso es mucho más sencillo, o sea, porque yo lo necesitaba, pero si lo quito no hay ningún problema. Entonces, no es como el inglés creo que no tiene suficientes palabras, es algo que siempre he hablado con ella, y es lo que le gusta, que nos gusta hablar, o ella me entiende español, o yo entiendo su ruso, para ya omitir, digamos, brincar a otro idioma que ni siquiera es el nativo.
de los dos. ¿Es difícil vivir en Rusia legalmente? Me dijeron que es difícil, quisiera saber cómo hacerlo. Legalmente, yo ahorita no estoy viviendo formalmente, yo tengo visa de turista. De hecho, se lo pregunté. Ella me dijo que no es difícil. La verdad, no hemos visto proceso tal cual para estar aquí, entonces no podría contestarte bien. O sea, si es difícil o no. Yo creo que deberían hacerlo legalmente, no ilegalmente. Y motivación. La verdad es, siempre ha sido motivación. Si te motiva algo y lo quieres y te gusta, obviamente lo haces. O sea, mi motivación era, tengo que hablar con ella, tengo que llegar a hablar mejor con ella, conocer a sus papás y hablar con ellos ruso era fundamental para mí. Era, la verdad sí es motivación, perseverancia obviamente, pero siempre va a ser primero motivación. Podrías practicarlo y practicarlo y practicarlo, pero si no te gusta y no lo quieres, no tienes una meta, se hace demasiado complicado. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender lo suficiente para entender y sostener una conversación en ruso? En 2 semanas, que lo escuches diario, y ya entiendes lo suficiente como para decir dónde estoy, qué estoy haciendo, pero diario, o sea, en verdad, de escucharlo diario. Yo creo que son, ¿qué serán? Unas 20 palabras. Estoy aquí, hace frío, ¿qué necesito y dónde estoy? Como para sobrevivir. Obviamente no entiendes todo, pero con eso, lo básico. Ah, no, por ejemplo, a mí me tomó 6 subidas al taxi para saber qué era izquierda y qué era derecha. Por ejemplo, estoy solo escuchar el GPS. ¿Na prava, na lieva? Entonces, con eso es, lo vas asociando, digamos. Lo puedes escuchar. Por ejemplo, antes de mi primer viaje, yo aprendí las cositas sencillas. O sea, ¿cómo te llamas? Minia Sabut. Si alguien me pregunta eso, ¿dónde estoy? Estoy perdido también. Viendo los videos, yo creo que sí. O sea, se puede. Porque, o ver una película. Asocias qué están diciendo. Sencillas. O caricaturas. Para mí es mucho más sencillo ver las caricaturas de los niños. Ahorita por 3 meses. Voy a estar 3 meses porque dijimos vamos a pasar Navidad, Año Nuevo, su cumpleaños, mi cumpleaños. Dijimos vamos a usarlo justo en ese tiempo. Y después le toca ir a México, luego me toca. Pero ya no queremos hacer como brincar, ya es como un lugar. Ya, entiendo. Ok, una pregunta más acerca de la novia. Tocamos esta parte solo física, porque muchos de verdad sueñan como una mujer rusa, como para estar con alguien guapo. Sí, imagínate, no sé, una persona normal de México, de verdad quiere, no sé, encontrar una persona así, inteligente y que sea interesante y quiere que sea rusa. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo lo ves? Pues que venga a Rusia. Tiene que venir a Rusia. O sea, el tan solo mostrarte interesado. Por ejemplo, si llegas con alguien rusa y le preguntas dónde está en ruso y siente que no es tu idioma natal, te ayudan. Y ya con eso puedes entablar una conversación. O sea, tampoco vas a llegar con la mujer más guapa y decirle, oye, quiero, y inmediatamente lo va a hacer. Pero con tan solo preguntar, es coincidencia, tampoco es como buscando. Yo por ejemplo, conocerla ya fue una coincidencia. Elegir la ciudad donde iba a ir en el mundial fue literal un clic. Ni siquiera yo no buscaba eso. Yo no venía con la intención de Rusia de encontrar a una mujer. Yo venía con mis amigos al mundial. O sea, ni siquiera fue la intención de buscarlo. Yo creo que si buscas eso, tiene que ser por coincidencia. A mí se me hizo más sencillo no buscarlo. Se da, se puede. O sea, vienes a la ciudad y ya hablas. O sea, he venido con mi familia y a mi hermana, por ejemplo, vino caminando, nos encontramos uno de sus amigos. Y su amigo, después de ella me trajo y me dijo, es que tu hermana está guapísima, necesito hablar con ella. Ni siquiera estamos buscando algo y se dio como ese de, me gustó tu hermana, está bonita. O sea, no es como buscando, no es como ese sueño de los mexicanos, hey, tengo que buscar una rusa. O sea, no voy a una tienda de maquinitas y saco una rusa, eso está mal para mí. No, o sea, no es así, no sé, yo diría es, se da. Obviamente es mucho más sencillo si vienes a Rusia. Y no una ciudad grande. Por ejemplo, no en Moscú. En Moscú se me hace. Por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México. Se nos hace extraño que la gente nos hable. Entonces yo sentí lo mismo en Moscú. Les preguntábamos y era como, sí, esto y ya. No se interesaban más por la cultura, por algo más.
En cambio, si vamos a, en San Petersburgo sí nos preguntaban más, en otras ciudades nos preguntaban más. El simple hecho de ser mexicano, te preguntan, ¿de dónde eres? Incluso si, por ejemplo, estaba hablando una vez con mis hermanas en un restaurante, tan solo que escucharan español, que no era inglés o que era algo diferente que no habían escuchado, no, llegan y se acercan y nos preguntan, ¿de dónde son? Los mismos rusos y yo, rusos preguntando, y nos preguntaron, o sea, ¿de dónde son? Y ya se entabló como la conversación, esa vez como se pudo, tratando de explicar de dónde éramos. Y te sonríen. O sea, yo creo que no es el hecho de estar buscando, o sea, se da. ¿Qué le podrías aconsejar a alguien que está aprendiendo ruso desde cero? ¿Tienes algunos tips ya que tú tenías que aprender solo y que podrían servir a los fanáticos? Sí, claro. Para mí, ver caricaturas. Para mí siempre ha sido mucho más sencillo ver dibujos animados y aprender cosas sencillas de niños, en verdad. Por ejemplo, ella me dice, dando clases a niños chiquitos, he estado en una de sus clases, por ejemplo, y hablan los niños chiquitos, entonces es mucho más sencillo entender nosotros, porque en verdad tenemos el mismo idioma que ellos, o sea, pocas palabras, apenas están aprendiendo, es exactamente para nosotros, entonces es muy sencillo ver lo que ellos están aprendiendo. Y que ven, van a la escuela, ven caricaturas, escuchan a los padres, y nosotros no podemos hacer eso, pero podemos ver caricaturas, porque es el lenguaje para niños, que es el primario, la raíz del idioma. Entonces yo creo que con eso se entiende y lo entiendes solito, sin necesidad de ya tener que hablar, o sea, ver una serie en ruso, una película en ruso, porque en verdad no vas a entender absolutamente nada. ¿Te sirve diariamente? O sea, aún con las conversaciones reales. Claro, el inicio de el inicio es como, hola, ¿cómo estás? O sea, cosas sencillas, o frases muy, muy sencillas, o sea, el ver una película, ahora le digo, nuda, en lugar de solo sí, ya digo, nuda, cosas sencillas que aprende, o sea, yo lo aprendí en una película, el nuda, y decirle ya, y ahora le digo, nuda, el claro, claro que sí, en lugar de solo decir sí. ¿Y lo del alfabeto cirílico? A mí me gusta. ¿Saben cuál es la única cosa que sí me cuesta demasiado? Es la cursiva. Todavía. Pero no la necesito. No, solo cuando leo, o sea, no se necesita, pero en cuanto al alfabeto cirílico, nada más es la asociación de letras y las nuevas. No es tan difícil porque ya una vez que las asocias, ya todo es mucho más sencillo. Por ejemplo, la X la cambias a J ahora. Cosas sencillas. La P es R. Y ya, o sea, la verdad es asociación, no es, o sea, si es nuevo, lo ves, pero es como cuando haces asociaciones. Y él está aprendiendo ruso, tú lo estás viendo, ¿y qué crees que es lo más difícil para los extranjeros que aprende ruso? Yo creo que con una buena motivación todo se aprende. Al menos yo no he visto que algo es más difícil, otra cosa menos difícil. ¿Y los verbos? Al revés, yo creo que las cosas más difíciles para él no son tan difíciles, como que les va fácil. Los casos, las declinaciones, como que no hace ninguna falta, lo estudia, aprende muy bien. Como un, dos, tres, al menos yo creo que habla muy bien, no hace faltas. No confunde los pronombres ni nada así. Y el cómo habla me suena como muy correcto, no sé cómo decirlo. ¿Y tienes algunas, no sé, cosas parecidas con castellano en plan gramática? No sé si el nativo o algo te suena parecido o totalmente diferente igual. No, es el, por ejemplo, darme, tenía. O sea, hay cosas muy, muy sencillas. Por ejemplo, nosotros es una palabra, ustedes usan dos, pero si las asociamos es exactamente lo mismo. Darle, son cosas similares, pero que sí se tienen que aprender de raíz. Por ejemplo, yo me doy cuenta, aprendiendo otro idioma, lo difícil que es el español. Digo, yo lo hago natural, pero ya hacerlo para alguien que hace lo opuesto, aprender español, digo, Dios, sí es complicado. Y por eso ya no se me hace, o sea, al decir, el español es fácil, es difícil. Y ahora yo estudio ruso y yo digo, no, pues, sí, tengo, o sea, sí se puede. Porque se me hace un poquito, se me hizo un poquito más difícil asociarlo de cómo lo hacemos nosotros el día a día, allá estudiar la estructura de cómo es el español con el ruso y las asociaciones. Una vez que, nuevamente, asociación, se me hizo mucho más sencillo el entender. Okay. Dale, lo último que quiero hacer esta parte informal es darte el menú.
¿Sabes? Pensé lo que de verdad podría ser difícil y creo que es nuestro imperativo. Porque estamos acostumbrados a decir, dame, vamos, o ves, tráeme, o ponlo acá. Entonces usamos mucho el imperativo diariamente. Y muy pocas veces decimos algo como, ¿podría, por favor, ser tan amable como para traerme el café? Decimos, tráeme el té. Haz esto. Y aunque digamos un chico, пожалуйста, que por favor, todavía no suena tan como de cortesía como en castellano o en inglés. Varias veces me pregunta, ¿por qué eres tan poco amable cuando hablo con alguien en la calle, con mis amigos? En realidad no. No es eso, solo usamos mucho el imperativo y para todos está bien. Y a veces mis amigos traducen cosas demasiado directas y así suenan en castellano, ¿ya? Y para eso es como muy difícil de percibir todo eso, ¿sí? Que la gente no los quiere ofender, que la gente no le da órdenes tampoco y no los trae como subordinados ni nada así. Sí, es nuestra vida normal. ¿Si son fríos o no? Al principio un poco. La verdad, es muy diferente la forma en que nosotros nos abrimos inmediatamente a una persona. Hola, ¿cómo estás? Y la abrazamos y demás. Ellos no, obviamente no. O sea, ese acercamiento de táctil que nosotros tenemos aquí no se hace. Pero no significa que no sea lo... Más bien, nosotros lo vemos de una manera, ellos lo ven de otra manera. Esa forma de nosotros decir algo, ellas la hacen de otra manera. O sea, no es encontrar ese equilibrio de dónde es lo que ellos sí hacen y lo que no hacen y qué significa. Y encontrando ese significado es mucho más sencillo. Por ejemplo, el hecho de yo abrazarla era, ¿pero por qué me estás abrazando tanto yo? Okay, ¿y por qué tú no me abrazas? Entonces es un choque cultural que dices, bueno, yo te quiero abrazar. Y yo también, pero 2 segundos. Y así, y yo, pero, ok, entonces no me quieres. Y me dice, no, es que no somos cátiles. Entonces vamos aprendiendo el uno a otro de qué es para ellos el cariño y cómo ella ve el cariño distinto al un abrazo, por ejemplo. ¿Tú crees que con una mujer hay que ir con un poco más cuidado en este sentido? ¿Si como está tan abierto que se puede asustar? Sí, más bien es acoplarte a la cultura, aprender y obviamente enseñarle que yo no lo, o sea, qué es para mí. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado que yo le doy a las cosas? ¿Por qué yo hago esto? Si él lo desconoce y yo lo desconozco, se nos hace muy complicado. Pero al hablarlo, el hecho de que me dijo, es que nosotros no somos así, pero ahorita ya estoy, ya te abrazo más. Entonces va cambiando un poquito las cosas. O sea, tanto yo me vuelvo un poquito más serio, por ejemplo en la calle, ya me dice, es que no seas ruso. Y yo, pues es que aquí nadie sonríe y nadie está haciendo nada. Entonces me quedo así. Dice, Pachimuti Ruski. Ya ni nadie. Entonces, me voy adaptando. Y ella me dice, es que no ha sonreído todo el día. Es que me dice, nadie está sonriendo. Ah, bueno, sé tú. Entonces ya empiezo a hacer cosas y me dice, no, no tanto. Entonces dije, tengo que encontrar el equilibrio. Tengo que encontrar el equilibrio de sonreír, hacer cosas en la calle, caminando. Y, o sea, somos demás. La verdad, veo ahora la diferencia, cuando nos dicen, es que los mexicanos están locos, o sea, ¿qué hacen? O sea, siempre están sonriendo, parece que están de fiesta todo el tiempo, pero para nosotros es el día a día, el abrazar a la gente, sonreír, el decir, el ayudar a las personas, o decirle buenas tardes, un poquito más el tacto humano, pero del día a día. Nosotros lo vemos así, pero una vez que los rusos se abren, en ese sentido, son igual que nosotros. Ella también es sonríe cariñosa a sus amigos también. Cuando su mamá me habla también me dice, ay, me preocupé por ti, o sea, cosas así del día a día. No son malas personas. No, obviamente no. Yo creo que esa sí es el lo que se piensa de los rusos, y no, la verdad no es cierto. El clásico ruso grande, fuerte, que tenemos asociación de cómo son, o que nos ponen las películas, por ejemplo. Yo vi Rocky, no me acuerdo si era 4, cuando pelea contra el de la Unión Soviética, que es fuerte, o sea, todos enojados. La verdad no es así. O sea, sonríen. Ella sonríe mucho. Ahora ya sonríe. La verdad sonríe mucho. Sonríe. Y para que, no sé, leas algunos nombres de aquí y digas que es difícil. Es Yavlishny,
It's beaten. Por ejemplo, lo más complicado para mí siempre fue la R al revés. ¿Cómo pronunciarla? ¿Cambia? Ya. ¿Cómo? Bueno, la R al revés, porque yo siempre decía, para mí es una R al revés. Pero aquí obviamente es ya, es una letra. Entonces, para mí siempre ha sido como lo más complicado de cómo pronunciarla en las palabras. Pero una vez que ya sabemos, o sea, ya sé que yavlka es manzana. Entonces ya sé que esto es el jugo de manzana. Entonces ya se entiende, la verdad. Yavlashni, por ejemplo. Ya, es, ya lo asocio porque es manzana, pero ahora es jugo de. ¿Hay internacional la eslava? Da, ocho. Chai. No sé si es internacional, pero yo lo asocio a té. Por ejemplo, café, lo mismo. Productos comerciales, por ejemplo, Coca-Cola siempre va a ser lo mismo. Déjame encontrar algo. Hot dog, por ejemplo, lo ponen literal con las mismas palabras, pero en cirílico. Hot dog. Entonces, sí se ve. Sí, o sea, una vez que aprendes las palabras, encuentras las maneras en un menú tan sencillo como eso. O sea, por ejemplo, roll. Roll de pollo. Aquí, bueno, es kuritsei, pero ya sé que es pollo. Pero es muy sencillo de leer porque es exactamente lo mismo. Palabras sencillas, vamos a encontrar otra. Salad. Por ejemplo, la C es S. Entonces esto ya es una ensalada. Ni siquiera tengo que hacer, o sea, son parecidas al inglés, luego parecidas al español. Entonces siempre encuentras palabras de tu idioma en otro idioma. Por ejemplo, soup. Aquí, o sea, lo escriben como como inglés. Menú. Ya sé que es el menú. Cosas que digo del día a día, que se encuentran en un menú ruso. ¿Y tú crees que las clases online son como más convenientes que presenciales hoy en día? Sí. ¿Por qué? Porque la puedes ver una y otra vez. En verdad, si lo quieres usar, tal vez para alguien que lo necesita como yo, que no tengo tiempo y me tengo que dar el tiempo para tener un espacio en mi calendario, yo lo puedo meter sin necesidad de depender de alguien más. Entonces, y lo puedes ver una y otra vez. Si en verdad ese tema fue complicado, puedes regresar a verlo. No es como ese día de quién, qué dijo la maestra, y si no lo noté, y si no me acuerdo de la pronunciación. Y para ruso es muy importante estarlo escuchando una y otra vez. Eso yo creo que es la mejor ventaja de tener una clase que esté pregrabada o esté grabada en eso, para poder leerla una y otra vez. ¿Y cómo te sentías antes de unirte al curso? Yo me sentía mal porque luego faltaba mi clase de ruso. Siempre se cambió. Desafortunadamente era los fines de semana, pero yo también trabajo los fines de semana. Entonces siempre me daba el tiempo de quiero asistir. Luego no podía decir chin. Y ahora ya me perdí esto y no le voy a entender. Como que es, o sea, consecutivo. Un tema lleva a otro y si no aprendiste, tienes que regresar. Entonces yo creo que me sentía como cangrejo. Avanzaba tantito, pero regresaba si no volví a hacerlo. Ese es el problema. Y ya una vez el curso, cambió esa forma de... ¿Y tú participaste en la semana de ruso acelerado como una masterclass, no? Sí, sí, yo estuve en esa la clase. Cuéntanos si aprendiste algo en este evento gratuito. Perfecto. Siempre buscamos yo creo que dependiendo, puede ser gratuito, puede ser de paga. Yo creo que si buscas algo y te gusta, siempre lo haces. Entonces para mí fue, inscríbete en esa semana, aprende algo rápido. Porque esa fue express, o sea, fue necesito puntualmente aprender cosas sencillas que decir el día a día. Frases, entender algo, escuchar. Más que nada fue el escucha cómo se pronuncian las cosas. Yo por eso me quedé en el curso, en esa semana de curso. Bueno, en este caso contigo. Aparte de la parte técnica, tenía una parte más como motivacional, ¿no? Recuerdo mucho que me dijiste, es que esto puede cambiar la vida, puede generar algo. Y ahora lo utilizo en mi día a día. Esa fue la parte de, sí cambia, o sea, cambia la forma en que yo hablo, la forma en que estoy aprendiendo. El hecho de estar aquí en San Petersburgo y tener aquí sí es la necesidad de, por ejemplo, ella tiene una llamada o pasa algo y ella en ese momento no me puede ayudar.
¿qué tengo que hacer yo para sobrevivir? Para decir, para pedir algo. Ella está ocupada en ese momento, está hablando por teléfono. Yo tengo que ir a pagar, tengo que ir a pedir el menú. Pedir cosas sencillas. Tengo que actuar, o sea, tengo que hacer. No me voy a quedar así como... hello, ¿alguien habla inglés? O sea, también no se me hace correcto. Tengo que hablar el lenguaje del país donde estoy. También lo dijiste por parte, pero ¿qué te hizo confiar en mí? O sea, que justo este curso te podía ayudar. Ah, bueno. ¿Cómo fue la decisión para escribir? Yo creo que la confianza, el hecho de que me hayas contestado de, oye, mi pronunciación está bien, porque de hecho yo no sabía que se podía hablar contigo, o sea, fue al azar, ¿no? Dije, bueno, voy a mandar el audio, porque en el curso dijo, cualquier cosa, duda, díganmela. Y yo dije, ¿será? Bueno, voy a mandarle un audio, y me contestaste, me dijiste, tiene que ser así. Entonces ya fue como, ya sabes, como la asociación de los mexicanos, hey, ¿te contestan? Ah, bueno, amigos, ¿no? En ese sentido, obviamente con los rusos es diferente, pero fue como, por eso fue como la confianza, me respondió, vamos a seguir, puedo entablar esa confianza, decirle, oh, ¿me puedes repetir otra vez? Ese fue el hecho de que me contestaste y que me corregiste, eso fue como, ok, sí le interesa, no solo es como que esté vendiendo un producto, o sea, es, le interesa, exacto, le interesa. Y obviamente habla español. Es mucho más sencillo ir con ella y decirle, oye, necesito esta traducción, ayúdame. Gracias. Después de inscribirte, ¿cómo fue tu experiencia en el curso? Me gusta bastante. El simple hecho de... ¿Cómo va el curso? Bastante bien. O sea, empieza por módulos, ¿no? Está demasiado bien estructurado. Empezamos con las partes sencillas, el abecedario, el primer contacto, introducción a la cultura. Yo creo que va en secuencia, ¿no? Un poquito de historia, no de lleno a tienes que aprender estas palabras, sino en el hecho de hoy vamos a ver cómo se pide en el restaurante. Es lo que me gusta, o sea, y justo me sirven demasiado. Es un día tengo que ir al súper y hay un modo de lo de qué hacer un día de ir al súper. Esas partes del día a día no es tan solo es gramaticalmente, sino con ejemplos del día a día. Yo creo que es lo que más me gusta, no es tanto de hoy voy a aprender los números, pero no me dicen por qué tengo que aprender los números y voy a pedir el cambio, voy a pagar algo, y me están diciendo, ah, es tanto, ahí es cuando en verdad, porque ya lo asocias y ahora es dinero, no solo es aprender los números, ya aquí lo necesito. ¿Y lo de la interacción también, clases virtuales o virtuales? Ah, eso me gusta más, el simple hecho de que no solo es virtual, ¿no? Que no es una persona, no es un robot a la que le estoy hablando, sino es, me tienen que enviar esto y no los corriges. Tenemos la clase grupal, y nos enseñas cosas a todos, nos haces participar, nos haces hablar en eso. O sea, que en verdad se tenga esa, no solo la intención de, hey, ahí está el curso, háganlo ustedes, no me interesa. Como que tu intención de, hey, si están aprendiendo, si está, o sea, tu interés por los que más aprendan, yo creo que es la parte más importante. Uh-huh. Y bueno, ya estamos en la mitad del curso, sino al final todavía, pero ¿cómo ves tus resultados? O sea, ¿qué ya...? Ya puedo ir solo a la calle sin ningún problema, ya puedo pedir instrucciones, puedo entender las instrucciones que me están diciendo. Únicamente con el curso, ni siquiera es como por vivir aquí, sino es el simple hecho de los ejemplos que das es del día a día. Voy al restaurante, tengo que pedirlo así. Voy a la calle, tengo que pedirlo así. Donde estoy, tengo que estar aquí, ¿no? ¿Y en plan relaciones? ¿Utilizan ruso también para entenderse bien o todavía? De hecho, ahora tratamos de hacerlo más, ya para eliminar el inglés, el hecho de o ruso o español. Ella está aprendiendo español, entonces yo digo cosas, ya me entiende. Ella dice ruso, cosas, mucho más cosas en ruso a veces, o solo ruso, y ya le entiendo. Ajá, se siente, ya, exacto, ya no nos sentamos tan forzados de, híjole, no sé cómo decirlo en inglés. A ver, dilo en ruso. Oye, yo sé esa palabra, la acabo de ver en el curso, ya te entendí. Entonces genera esa parte de poder entendernos sin necesidad de ir al inglés. ¿Te recomiendas este curso a otras personas? Bastante. La verdad, es muy diferente a una maestra. Siempre, por ejemplo, yo también soy maestro. Porque una razón por la cual decían, ¿por qué un alumno prefiere a un maestro sobre otro? Siempre va a ser como el contacto, el que te está dando contra otra persona, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta estructura de un maestro, tiene que ser de esta forma. Al tú hacerlo online
clases de vez en cuando, o sea, un poquito más informal. Al hacerlo informal y no tan, hey, me tienen que entregar la tarea porque si no, no van a tener 10, creas un contacto más cercano y te hacen tener un poquito más de interés. Claro, yo tengo una motivación para hacerlo todos los días, pero eso para mí es lo más importante, ese contacto informal, se podría decir. El, aquí están las mases, tienes a tu plan en todo, depende de ti si lo quieres hacer o no, y vas a tener todo mi apoyo si no lo estás haciendo. Bueno, voy a despedirme por si acaso, sí, bueno, muchas gracias. Están súper bien, que tengo un muy lindo fin de año. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.